Hola amigos, soy Cristian Yaipen del Grupo 5, Grupo 5 Orquesta con 48 años de trayectoria, a la cual pues tengo la oportunidad, el honor de hacerle el trabajo de mezcla y mastering después de haberme graduado en Berklee College of Music. Quiero agradecer a mis amigos de En el Estudio con Universal Audio y a mis amigos de Sonotech por esta invitación. El día de hoy tenemos la sesión de la canción Llorar, Llorar. La vamos a pasar muy bien. Rápidamente les voy a mostrar el ensamble de Grupo 5. Voy a empezar por aquí con el kick. Tenemos el bajo. Maraca. Guira. Maracón. Piano. Guitarra. Ajá. Seguimos con sintetizador. Conga. Tumba. Ajá. Tenemos invitados especiales. Tambora colombiana, el Alegre. Napoleón y el señor Andy Yaipen con todo el timbal. Eso. Vientos. Dos trompetas, dos trombones. Y finalmente, la voz. Llorar, llorar. Corazón, dime por qué. Por qué me engañaste, mi amor. Muy bien, vamos a empezar hablando un poquito sobre esta canción. Le pertenece al maestro Stanis Mogollón, autor, compositor, junto a Elmer Yaipen. Y esta canción, pues, desde cero la iniciamos. Quiero que también sean parte y que escuchen de cómo más o menos nosotros como Grupo 5 iniciamos una canción, una maqueta, por así decirlo. Con instrumentos virtuales. Esa es nuestra idea principal. Arreglos de Elmer Yaipen, arreglos míos también. Y luego pasa a ser tocada por toda la orquesta, obviamente. Así. Y nuevamente, para bailar y gozar. Bien, vamos a empezar hablando sobre la parte de armonía. El bajo electrónico. Elmer Yaipen, mi hermano, viene grabando ya por varios años. Tuvo la oportunidad de trabajar junto a mi padre, fundador de esta orquesta. Y tiene todo el groove y tiene todo el sabor del Grupo 5, al igual que Andy, que ya viene más tarde, les voy a mostrar. Como primer plugin tengo al Teletronix de UAD. Esto es algo mágico, lo prendes y está aquí, en tu cara. Suelo trabajar hasta picos de menos uno o menos dos máximo. Menos tres ya si por ahí se le fue un toque, un slap o algo raro. Corto algunas frecuencias en 30. Gain 4. En las partes, en la zona de graves. Tengo 3 dB en el 400, en la frecuencia 443. Lo apagamos. Lo prendemos. Y finalmente, siempre de manera sutil uso un compresor como limitador y usando siempre los parámetros que me brinda este plugin. Pero es muy suave. Apagado, prendido.
casi ni se siente. Pero siento que está fuera, que tampoco va a dejar pasar cualquier toque fuerte. Como un por si acaso, pero está. Vamos a seguir con el pianito por aquí. Este piano es un sampler de Keyscape. Keyscape. Para yo usar este ecualizador MAG es porque necesito cambios muy bruscos en ciertas frecuencias. Y ustedes se pueden dar cuenta rápidamente. Está apagado, prendido. Como pueden ver aquí, por ejemplo, 2.5 de gain. Acá le he bajado 0.5. Acá, perdón, 1.5. Y acá de aire le he dado 9.5. A partir desde el 5K para arriba. Y aquí vuelvo un poquito más de agudos y de medio agudos y le bajo un poquito el volumen porque lo necesitaba en la mezcla. A veces hago estos movimientos para no tener este fader tan abajo, no me gusta. Y vamos a la guitarra. Ecualizador de Pro Tools. Me gusta usarlo porque es muy transparente. Y aparte porque es chévere, está siempre ahí, como úsame. El 1176 solía tenerlo en la versión original del el hardware. Y era una locura. Cuando me hice ya parte de Universal Audio, mi primera tarjeta fue una PCI Octo y encontré esto. Para mí fue como recordar ese hardware que lo tenía yo, que lo movía con las perillas. Suena muy, muy parecido, por no decirlo igual. Y me encanta utilizarlo en guitarras. Siempre lo usaba en guitarras. Bueno, como ya saben, este API, este es un ecualizador. El 560 agrega armónicos, agrega texturas diferentes, subes un poquito el volumen. Miren nada más, es poquito lo que estás aquí, es poquito en realidad. Tengo afuera todo, las frecuencias que me gustan. Y hasta ahí vamos. Sintetizador. Entran en un API 3.1.24 y lo único que hago es usar el API 550A de Universal Audio para darle un poquito de aire, un poquito de medios y que no me obstruya tanto los graves. Vamos a escucharlo. Vamos a apagarlo. Muy opaco. Eso. Te caí en el amor. Hiciste que cada mañana despierte feliz. Bella ilusión. Bien. Vamos a seguir con la parte de la percusión, ¿ok? Vamos ahora a revisar un poquito de lo que es ampliado. Por aquí hay algunos samples de bombo. Por ejemplo, este bombo es de una TD7 unido con un bombo del Tritón clásico. Si mal no recuerdo, yo heredé este sample y por ahí le meto algunas cositas de ecualización para darle un sonido fresco. Aquí estoy usando un Harrison.
cortando en 30, como siempre. Apagamos. Prendemos. Ajá. ¡Maraca! Necesitaba esos medios agudos, ese agudito. En la Huira, cada vez que grabamos Huira, nos gusta subirle bastante a los agudos. Particularmente soy fan de los agudos en la Huira. Voy a apagar los procesos. Es así como suena de entrada a la Huira, limpia. Solo entrando por el API. Vamos a prender este NIF 17.3, al cual pues le subió bastante agudo, como pueden ver aquí. Gran diferencia. Sin. Con. Eso. Suelo prender este limitador, compresor, porque es toque humano y a veces pues en la emoción le damos muy fuerte o le damos suave. Y a mí me gusta que esté la maraca presente y la güira a la derecha presente todo el tiempo afuera. Es por eso que uso esto de una manera un poco brusca. Como ven, se va hasta menos 6. Y vuelvo a subirle más agudos aún. Tenemos a los dos lados maraca en el lado izquierdo y güira en el lado derecho. Maracón. A diferencia de la güira y la maraca, ya le falta bastante agudo. Es por eso que siempre recurro a mi NIF 17.3. Acá está. Estoy al tope. En los agudos estoy al tope. Vamos a prenderlo. ¡Claro! Apagamos. Lo prendemos. Sabor. Nuevamente, como les comentaba hace rato, cuando llamo a este ecualizador, al MAG EQ4, es porque de verdad necesito cambios bruscos. Vamos a ver qué pasa. ¡Ajá! Lo apagamos. Lo prendemos. ¡Más agudos! Y un poquito menos de ganancia también. Y si pueden notar, el último toque está como bastante fuerte, ¿no? Y con este limitador compresor, lo hago un poquito más denso, como que todo suene más apretadito. Lo comparamos con la maraca y la güira. Bombo. Y ya estamos ya listos para bailar. ¡Conga! La conga y la tumba, bueno, en cumbia son protagonistas. Yo las suelo pasar por el NIF Chelford. Tengo dos channel strip aquí en el estudio. Iba la conga y la tumba. Van a poder ahorita ustedes disfrutar de este tremendo conguero, mi gran amigo Cuchito. Haciendo base siempre. Nada más. Bien, vamos a aprender un poquito qué procesos hemos utilizado. Vamos con la conga primero. Para la conga tengo un poquito de ecualización. Vamos a escuchar qué tanta diferencia hace. Apagado. Prendido.
este plugin, el UA610A, es un plugin de magia. Me pasó un día, simplemente estaba probando, estaba jugando, estaba viendo qué ponerle a la conga. Lo prendí, fue como magia, fue como... Disfrútenlo. Apagado. Prendido. Afuera, con todo. Y el sonido es enorme. El 1176, este compresor, vi que lo usaba uno de mis ingenieros de sonido favorito, Chris Lord Alge. Lo usaba en los toms, lo usaba en las tarolas. Y dije, en la cumbia, pues, lo que más fuerte está y siempre está presente y está, tiene que estar afuera, son las congas. El timbal también. Los redobles de los timbales. Entonces decidí ponerlo y me ha dado un buen resultado hasta ahora. Picando a menos 2, menos 3, reduciendo muy poco. Menos 1. La tumba. En la tumba tengo movimientos de ecualización. Los medios graves en el 646. Me hizo un poquito de falta de repente. Vamos a escuchar a ver qué tanta diferencia. A ver, lo prendemos. Ajá. Me faltaba un poquito de manito. Que se siente el pa. Y bueno, como les comentaba hace unos segundos, este compresor, que sinceramente me encanta. Pero cuando mezclo conga y tumba, suelo mezclar los dos sonando. Mi amigo Humber Ibarra le puso el sabor colombiano con esta tambora. Probé poniéndolo con un volumen fuerte, pero sentí que ya no estaba el grupo 5 tocando. Es por eso que decidí tenerlo, pero no tan fuerte en la mezcla. En la mezcla final. Y vamos con el Alegre. El Alegre también tocado por mi gran amigo Humber Ibarra, colombiano viviendo en Miami. Napoleón, tenemos unos samples de Napoleón que usamos con Andy. Andy los graba. Mire cómo juega con las congas, con el tambor y con el Alegre. A ver, vamos a escucharlo. Por aquí hay una parte chévere. Esa es toda la chamba. Esa es la chamba, bueno, la chamba peruanamente para los amigos de otro lado. Ese es todo el trabajo de Napoleón. Vamos con el chacha. Por aquí también grabamos con Andy Guaracha, chacha, el rojo, el jam block y la cáscara en una batería electrónica que me envía Toques MIDI. Empleamos en esta canción esta manera de trabajo porque siempre estamos buscando como que justamente estos instrumentos que acompañan al timbal estén afuera, estén fuertes y que estén presentes y que el sonido sea especial. Para el chacha lo único que hago es un poquito de graves. El sample salió un poquito caído en graves. Caído en medios graves, nada más. Igual en la guaracha, también bastantes medios graves, bastantes graves en el 346. En el jam block, por aquí tenemos el Harrison, igualmente, graves, medios graves, hay un poquito de agudo. ¡Cáscara! ¡Qué sabor!
A la cáscara siempre le voy a agregar, al igual que la maraca, al igual que el hi-hat, al igual que el maracón, al igual que la güira, bastante agudo. Ellos están ahí, en los agudos, en, bueno, a lo que me dedico, en cumbia, ellos siempre están adueñándose de todos esos rangos. Y por aquí tengo el timbal, mi hermano DJ Pen, también al igual que Elmer J. Pen, muchos años de trabajo junto a mi padre, fundador de Grupo 5. Vamos a abrir un poquito timbal L, timbal R, un poquito de aro. Ya les voy a explicar por qué grabo el aro. Y bueno, los dos overhead. La razón por la cual pongo un micrófono justo arriba del timbal agudo, en el aro, es porque en cumbia siempre estoy buscando el que cuando lo pongo abajo del timbal no lo capto. Me suena más como un tom. Obviamente ahí sí lo escuchan, el aro. Y lo exagero más. Lo exagero más, pero a la vez le bajo volumen. Y le voy bajando hasta donde yo diga, bueno, ya, hasta ahí escucho el brrrr, porque en realidad es como una ayudita, nada más. El timbal L siempre voy a necesitar agudos, al igual que el timbal R, que está adueñándose de la cáscara. Es un sonido puro. Vamos a aprender el Pultec EQ 1A Universal Audio. Gracias. Eso. Al igual que las congas, como les comentaba, siempre feliz de usar este plugin de Universal Audio, el 1176. El timbal R, lo mismo. Ahora con el aro, que les mostré hace ratito. Y los overhead siempre lo dejo en manos de SSL. Hay un preset que me encanta y por ahí le muevo un poquito más a los agudos y vuelvo a chequear la compresión, obviamente. Es importante. Le voy a poner solamente los overheads. Me encanta. Obviamente también está el cuarto, que es muy... muy bonito, muy bueno, muy bien diseñado. Saludos para mi gran amigo Joe, Icono Acoustic. Vamos a hacer que suene toda la percusión, ¿ok? Porque aquí acabaría prácticamente nuestra sección de percusión. Alegre. Maraca y güira. Maracón. Vamos a meter la armonía ahora, ¿ok? Bien, vamos a entrar en el mundo de los vientos. El ensamble de Grupo 5 son dos trompetas y dos trombones. Suelo grabar primera trompeta con primer trombón y luego los mismos músicos me graban segunda trompeta con el segundo trombón. En esta ocasión he grabado con un API, micrófonos Neumann, y voy a apagar pues, todos sus procesos, que en realidad no suelen cambiar mucho. Por ahí trato de que se diferencie un pelito el sonido entre la primera trompeta y la segunda para que no se sienta tan robot o tan igual. En cuestión de edición, no me gusta editar demasiado estos vientos. Siento que eso se está perdiendo mucho, que hoy en día todo lo tratan de robotizar y de afinar demasiado. Y siento que el sabor está ahí, en el toque humano.
Primera trompeta. Como pueden ver aquí en el NIF 1073, le subo bastante al agudo. Me hace bastante falta. Y un poquito de graves. La compresión en las trompetas. Encontré una manera de complacer a mi hermano Elmer, que es el productor, y que siempre está buscando este sonido en particular. Que es como que la trompeta gordita, con sus toquecitos agudos, y que siempre esté presente, como bien comprimida. Y acá un poquito más de graves y un poquito más de agudos. Para la segunda trompeta también, agudos, medios graves, graves. Compresión lo mismo. ¡Trombones! Vamos a los trombones. En los trombones está el gran Javier López. Tremendo trombonista. Agudos, medios graves y bastante graves. ¿Ok? Sin nada. Con el gran 1073. Ay, ay, ay. Compresión, lo mismo, lo que les contaba en las trompetas. Ecualización, graves y agudos, nuevamente. El segundo trombón tiene parecido, casi lo mismo. El primero tiene más agudos, el segundo cambian los agudos. Compresión un poquito más suelta. Y nuevamente graves y agudos. Ok. Aquí tienen los cuatro vientos. Bien. Vamos a ir a los reverb. Me gusta de un reverb suave, de un reverb limpio, de un reverb que esté pero que no esté. A diferencia de cuando mezclamos un multitrack de repente en vivo, que me encanta bañarlo con todo el reverb posible. Vamos a ir rápidamente al reverb de percusión. Y voy a solear ahora mismo toda la percusión. Prendido. Apagado. Lo prendo ya. Uno. ¿Qué estoy usando en el reverb de la percusión? Ocean Way Studios. Normalmente suelo usar Drums 2, el estudio B. Distancias de micrófonos. El Master EQ siempre le subo también bastante agudito. Me gusta que esté brillante toda mi mezcla. En el mundo digital, gracias a Universal Audio, nos hacen pues que todo el trabajo sea mucho, mucho más fácil. Voy rápidamente ahora al reverb de los vientos. Estoy usando un plate, el AMS RMX16. Como pueden ver, a mí me gusta meterle bastante in y bajarle el out. Exagerar. En el tiempo estoy en 1.8. Bajarle un poquito al decay filter, al high, menos 2. El pre-delay en 0. El programa es el 4 y el plate es el 1. Vamos a escuchar un poquito solamente este reverb, ¿ok? Lo vamos a apagar. Vamos a aprender nuevamente. Y aparte tengo por aquí un rack que heredé, el SPX2000 de Yamaha, que siempre también está trabajando conmigo. Lo apagamos. Lo prendemos. Y vamos a escuchar los dos ahora, sonando.
hasta ahora tenemos a la orquesta sonando así. Y bien, como les venía contando, la voz siempre la dejo para el final. Al final de la mezcla trato de que la voz se acomode a todo lo que ya he venido mezclando, que haga un match, que se una y que suene bonito con toda la orquesta. Fuiste tú lo más bonito, lo más sublime que hay en el amor. Hiciste que cada mañana despierte feliz, bella ilusión. Ecualizador siempre, como casi toda la mezcla lo hago, es subirle a las frecuencias de agudos que de verdad sienta que me faltan o que crea yo que me van a dar cierta claridad en algunas cosas. Fuiste tú lo más bonito, lo más sublime que hay en el amor. Hiciste que cada... Seguidamente este Teletronics es un privilegio poder nosotros como ingenieros de sonido, como mezcladores, poder utilizarlo en cualquier instrumento gracias a Universal Audio por semejante y hermosísima réplica. Este plugin lo suelo usar normalmente en el bajo y en la voz. Fuiste tú lo más bonito, lo más sublime que hay en el amor. Hiciste que cada mañana despierte feliz, bella ilusión. Y si nos vamos al precoro, al coro, donde estoy ya arriba cantando notas más altas, él actúa un poquito más, obviamente, pero el sonido no cambia mucho. Llorar, llorar, mi gran dolor. Llorar, llorar, no merezco yo. Te vas, me dejas roto el corazón. Dime por qué tu traición. Llorar, llorar, mi gran dolor. Llorar, llorar, no merezco yo. Finalmente uso este compresor con el vocal comp. Muevo algunos parámetros. Y hago que en realidad actúe de lo más sutil posible, pero que también limite en cierta parte porque no quiero que se vayan algunos picos o algunas frases muy fuertes. Quiero que todo esté unido en la mezcla. Qué mal te he causado porque ahora me haces llorar. Llorar, llorar, mi gran dolor. Llorar, llorar, no merezco yo. Te vas, me dejas roto el corazón. Dime por qué tu traición. Llorar, llorar, mi gran dolor. No hay mucha llorar, diferencia, llorar, no merezco yo. Pero sí te vas, un me blue, dejas roto el corazón. Dime por limitador. Qué, por qué me engañaste, mi amor. Este ecualizador dinámico de Oxford me encanta porque lo puedo usar en la voz y ataca sutilmente solo donde debe o solo donde tú le digas. Por eso es un ecualizador dinámico. Hay que saberlo utilizar, hay que saberlo setear y va a ser un gran trabajo. Qué mal te he causado porque ahora me haces llorar. Llorar, llorar, mi gran dolor. Llorar, llorar, no merezco yo. Te vas, me dejas roto el corazón. Dime por qué tu traición. Llorar, papá, llorar, vamos. Mi gran dolor. Llorar, llorar, no merezco yo. Te vas, me dejas roto el corazón. Dime por qué me engañaste, mi amor. Ajá. En los reverb de voz siempre estoy usando un Lexicon 224. La configuración la hago dependiendo. Aquí estoy empezando con un box plate, pero empiezo a mover de acuerdo a lo que quiera o a lo que busque. Por aquí he sentido que tenía un exceso de graves de repente, le he bajado también al gain. Fuiste tú lo más bonito, lo más sublime que hay en el amor. Hiciste que cada mañana despierte feliz. Lo apagamos. Fuiste tú lo más bonito.
Aprendemos. Fuiste tú lo más bonito, lo más sublime que hay en el amor. El segundo reader es un Pure Plate de Universal Audio. Lo suelo setear yo mismo, el low cut en 180, el pre-delay en 0. No es tan largo el river time, pero es un reverb en realidad que sí se hace notar rápidamente. Fuiste tú lo más bonito, lo más sublime que hay en el amor. Hiciste que cada mañana despierte. Apagamos los reverbs. Fuiste tú lo más bonito. Prendemos. Fuiste tú lo más bonito, lo más sublime que hay en el amor. Hiciste que cada mañana despierte feliz. Escuchemos ahora con los reverbs encendidos. Fuiste tú lo más bonito, lo más sublime que hay en el amor. Hiciste que cada mañana despierte feliz, bella ilusión. Momentos que pasamos juntos no eran suficientes. Amándonos, lograste... Por aquí hay un guapeo, una cuña que siempre se usa. ¡Grupo 5! Y va un sub de coros, el cual le pongo un LA2. ¡Grupo 5! Un Oxford Dynamic. ¡Grupo 5! Y se va también nuevamente a los reverb. ¡Grupo 5! Escuchamos. ¡Para bailar y gozar! Cuando finalmente ya encontré todo lo que buscaba en mi mezcla, todo lo que tenía planeado de cómo hacer sonar esta canción, vuelvo a escucharla y me voy a la parte final de la mezcla donde le doy una colorización con productos análogos. Con hardware, fuera, ya fuera del box. Si ven, mis salidas son diferentes porque estoy yendo a un sumador, un SSL Matrix 2. Y voy a insertarle el Solid State Logic Fusion con un 747SP de Avalon. Pero hasta ahora solamente vamos a escuchar cómo se escucha la mezcla de por sí in the box. Más bonito, lo más sublime que hay en el amor. Hiciste que cada mañana despierte feliz, bella ilusión. Momentos que pasamos juntos no eran suficientes. Amándonos, me gusta, todo está donde debe estar. Bien, y nos acercamos a la parte final. Quiero agradecer con todo el corazón a mis amigos de En el Estudio con Universal Audio y a mis amigos de Sonotec Perú por esta invitación. Lo hemos pasado muy chévere, estuvimos viendo de qué manera mezclé toda esta sesión de la canción Llorar, Llorar. Y ahora mismo vamos a ir a lo que es hardware. Vamos a insertar este SSL Fusion y vamos a insertar el Avalon 747SP, ¿ok? Voy a bajarle a menos 4 el input trim. Para bailar y gozar. High pass filter en 30. Así. Densidad, suavecito nomás. Un poquito de drive, nunca viene mal. Fuiste tú lo más bonito, lo más sublime que hay en el amor. Hiciste que cada aire, aguditos, a partir del 8K para arriba. Momentos que pasamos juntos no eran suficientes. Amándonos, lograste con tu falso amor que viviera por ti. Graves. Yo solo te di el corazón, te di mi sincero amor. Parece poco te importó, de mí te burlaste. Y la imagen estéreo. Si me vas a dejar, te hiciste tanto y tanto amar. Qué mal te he causado porque ahora me haces llorar. Llorar, llorar, mirar. Corazón, dime por qué tu traición. Llorar, llorar, mirar dolor. Llorar, llorar,
¿okay? Siempre cuidando de que no esté mi amor picando. Pagamos el inserto. Elmer Junior, otra vez. Voy a aprender ahora el Avalon. Fuiste tú lo más bonito, lo más sublime que hay en el amor. Hiciste que cada mañana despierte feliz, bella ilusión. Momentos que pasamos juntos no eran suficientes. Amándonos, lograste con tu falso amor que viviera por ti. La señal de tubo está encendida. Yo solo te di el corazón, te di mi sincero amor. Parece poco te importó, de mí te burlaste. Porque si me vas a dejar, el ataque y el release está tanto y tanto amar. Qué mal te he causado. Como bien dice, a las 9 de la mañana. Llorar, llorar, llorar. Entiendo dolor, para llorar, lo más rápido llorar, posible. No merezco yo. Te vas, me dejas roto el corazón. Y no dime ataca ni siquiera a medio de decibel, en realidad. Llorar, llorar, mirar dolor. Por un llorar, tema de blues, por un no tema de. Yo, te vas, me corazón. Dime por qué me engañaste, mi amor. Vamos. Y finalmente, cuando ya estoy convencido de que me gusta lo que he movido, el color que le quiero dar a la mezcla final, empiezo a grabar. Y así me despido de ustedes. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar conmigo compartiendo en esta ocasión la canción Llorar, Llorar del Grupo 5. Para ustedes, de esta manera terminaría la parte de la mezcla. Disfrútenlo. Lo más bonito, lo más sublime que hay en el amor. Hiciste que cada mañana despierte feliz, bella ilusión. Momentos que pasamos juntos no eran suficientes. Amándonos, lograste con tu falso amor que viviera por ti. Yo solo te di el corazón, te di mi sincero amor. Parece poco te importó, de mí te burlaste. Porque si me vas a dejar, te hiciste tanto y tanto amar. Qué mal te he causado porque ahora me haces llorar. Llorar, llorar, mi gran dolor. Llorar, llorar, no merezco yo. Te vas, me dejas roto el corazón. Dime por qué tu traición. Llorar, llorar, mi gran dolor. Llorar, llorar, no merezco yo. Te vas, me dejas roto el corazón. Dime por qué me engañaste, mi amor. Despierte feliz, bella ilusión. Momentos que pasamos juntos no eran suficientes. Amándonos, lograste con tu falso amor que viviera por ti.
Yo solo te di el corazón, te di mi sincero amor. Parece poco te importó, de mí te burlaste. Porque si me vas a dejar, te hiciste tanto y tanto amar. Qué mal te he causado porque ahora me haces llorar. Llorar, llorar, mi gran dolor. Llorar, llorar, no merezco yo. Te vas, me dejas roto el corazón. Dime por qué, tu traición. Llorar, llorar, mi gran dolor. Llorar, llorar, no merezco yo. Te vas, me dejas roto el corazón. Dime por qué, me engañaste, mi amor. Y estamos listos para el mastering. Nos vemos, mi gente linda. Gracias, Universal Audio. Gracias en el estudio con Universal Audio. Gracias, Sonotec Perú. Un abrazo de parte de su amigo Cristian J. Penn del Grupo 5.